lived a lot of lives before I was an Avenger. Before I got this family. I made mistakes choosing between what the world wants you to be. And who you are. Back to where it all started. Where did you think I was all this time? We have unfinished business. My girls are the toughest girls in the world. I'm sorry. We had our orders and we played our roles. It wasn't real. It was real to me. Everything. Bring her home. Put your seatbelt on. She's such a worm. One thing's for sure. I'm done running from my past. Bueno, ahí teníamos imágenes de Black Widow, ya adentrándonos en lo que es el comentario que el vamos pelambre. A hacer, el pelambre, como dice Rex. Sí, tenemos imágenes para que ahí nos... Hay mucho que ver ahí. De Black Widow. Película que tiene un presupuesto de 200 millones. El tejido. Ojo. El crochet. 200 millones de dólares tiene el presupuesto. Punto crew. Hay mucho que tejer aquí. Empieza a tejerse. Ya, la película para empezar es un meh. No es una película que uno quede conforme al verla. Es un producto más que te vende Marvel, con una Scarlett Johansson que siempre está ahí igual en su personaje. Su personaje icónico está en lo suyo. La película parte después de los acontecimientos en Civil War. Y bueno, nos presentan un poco lo que fue el mundo de lo que ella vivió en su niñez, con sus padres como adoptivos, que era una familia rusa que vivía en Estados Unidos, que eran espías. Y muestran también ahí a su hermana también. Y yo hubiese ahondado más en otro tipo de historia, pero bueno, era como más menos justificar ahí el reemplazo que va a tener la Viuda Negra. Exacto, yo hubiese ahondado más en la historia de Budapest. Sí. Yo hubiese puesto a Hawkeye con Ojo de Halcón como compañero. Pero no, claramente nunca vamos a saber qué pasó en Budapest. Claramente. Sí, bueno, y tiene un muy buen elenco, tiene a Rachel Weisz, al Winston. Ray Winston como villano. Veamos de inmediato. Bueno, David Harbour, que el enganche principal de este actor es Stranger Things. Exactamente. Y Hellboy, pero bueno, Hellboy, dejémoslo al ladito. Sí. Por favor. No, y ¿qué les parece su personaje de David Harbour? Red Guardian, ¿sí? Mira, es que yo encuentro que es un papá súper disfuncional, pero que al fin y al cabo igual la hace. O sea, dentro de sí. Todos sus errores, él trata de como armar, él trata de ser como el Toretto de la película. De la familia. La familia. Adelante con la familia. Claro, y vamos con la familia adelante. Vamos con la familia. ¿Cachai? Pero no, esa escena. Todo con la familia. O sea, esa escena de la prisión rusa también muy bien hecha. Yo la verdad hubiera esperado, digamos, un desempeño mejor, pero en realidad. Ay, no, sino tampoco no es. No, por eso claro, digo, la película no es un personaje tan sobresaliente. Hay un comentario muy importante que él hace cuando está. Esto no es spoiler, pero él está en una cena en una cárcel. No vamos a decir haciendo qué. Y él dice, empieza a contar historias. Ah, sí, un charlatán. Dice que él peleó con Capitán América. No, es imposible. Pero en los cómics,
hubo Capitán América después de que Steve Rogers se quedó en el hielo. Entonces, no tenga la posibilidad de que hay más super soldados después de Steve Rogers. Ah, sí, hay más, pues. Sí, sí, no, pues, sí hay. Entonces, por no mostrar en la historia de ¿cómo se llama? De Falcon. Pues. Exacto, sí, exacto. Pero fue peleó con el negro, pues. A lo mejor, y él, el Capitán América que pensó con el que él peleó, pensó que era Steve Rogers y claro, era otro. Claro, claro. Entonces, te da esa brecha para poder explorar a lo mejor otra historia. Pero encuentro que es una película que le jugó mucho en contra, yo creo, la indecisión de Disney en cuanto a los estrenos. Bueno, hay que pasar mucho tiempo. Hay que recordar que esta película se pospuso tres veces. Tres veces fue los aplazamientos que tuvo antes de la llegada a los cines en este 2021. Ahora yo creo que es un proyecto que no sé. A lo mejor si lo hubiesen estrenado, como te decía Esteban, antes de volver de ver la promo ahí. Entre Civil War y claro, Infinity War. Exacto, si la hubiesen estrenado entre Civil War y Infinity War, yo creo que esta película hubiese sido un bombazo. Y aparte hubieses aprovechado de introducir a la nueva Black Widow, que va a estar con los nuevos Avengers. Hubiese tenido más tiempo y a lo mejor hubiese hecho hasta una serie aparte. No me acuerdo, Yelanova, ya se me fue el nombre, y más encima los rusos, más complicados los nombres. Bueno, Black Widow hasta ahora tiene recaudados a nivel mundial 250 y tantos millones de dólares. Mm-hmm. Para una película que costó 200 millones. Loco, malo. Igual, o sea, si lo catalogamos así, básicamente es malo. Mm-hmm. Aunque Disney dice que tiene 60 millones más o menos por la parte de Disney Plus. Ahí no sé, ahí me entran mis dudas, 60 millones. O sea, mira, yo considero que también hay un factor de desgaste, porque tú ves, o sea, Scarlett Johansson es profesional, todo lo que tú quieras, ella siempre va a entregar al 100% todos sus papeles, pero si tú te das cuenta en las entrevistas tras cámara, ella no le da lo mismo demostrar su descontento de como, ya, pues si ya llevo 10 años haciendo esto, oye, ya, pues si ya llevo, como ya, por fin yo sigo insistiendo de que, está bien, la forma de Marvel de hacer las películas, sí, yo creo que dejaste la fórmula, pero yo creo que, venir con tanta película de superhéroes así seguía, todos los años, yo creo que es mucho. Claro. Yo creo que hay claro, como en las series que también sí. Tienen pendiente de claro, mira, pero por último está bombardeado que ya como que te cansa, pero por último las series en las series por último han sido inteligentes y son pocos capítulos. Exacto. Y hasta ahora ninguna ha sido, todo han estado parejitos, ninguna ha sido que uno diga la serie mala, han estado todas dentro de un nivel. Oye, ¿viste eso que a Don Cheadle que salió en Falcon una escena lo nominaron al Emmy, weón? ¿Sí? No sé en qué categoría, sí, weón. Hasta él se dijo, ¿qué? Digo, what the fuck? No, mira, si puedes buscar de qué fue lo que nominaron a Don Cheadle, pero fue algo como raro, weón. Vamos a hablar de los Emmy, si no nos da el tiempo para hablar de los Emmy. Y Rachel Weisz, que es una gran actriz, ¿qué les pareció? Desaprovechada. Sí, yo también la encontré como incómoda a cierto rato en alguna escena. Yo sé que a lo mejor el personaje era súper cuadrado, pero ella no lo es como actriz, o sea, le pudo haber dado más capas al personaje y no se las dio. Y es un personaje súper plano. Sí. Es que es un personaje que aparece al inicio de la película y después aparece en el transcurso, entonces no. ¿Y Ray Winston qué le pareció como villano? No sé, yo esperaba un villano más imponente, más tipo Kingpin. Claro. Más metódico, más maquiavélico, sí. Casi como villano de Bond. Mira, yo también en un principio pensé un poco algo parecido, pero después pensándola bien decía, pero es que en realidad está bien. O sea, el villano puede ser de diferentes formas. Uh-huh. Porque uno dice, pucha, lo mismo que yo dije decía la otra vez del villano de Black Widow, de Wonder Woman de la primera, un villano mucho ya más adulto, en otro concepto. Que uno ya está acostumbrado a un villano, no sé, con más agilidad, haciendo cosas, destruyendo, yendo para acá, para allá en las persecuciones, como que uno está acostumbrado a ese tipo de villano, pero acá hay un villano más estático, pero cuando el compadre se acerca y le habla la voz y le pega y toda esa cuestión, ahí hay como un el tema de las feromonas, claro, todo el
Y William Hurt colgando su cheque ahí. No hay... Claro, pero por ejemplo, claro, ese es, como dices tú, es un personaje que es más metódico. Más ¿y por qué no le dan más pantalla? No sé, no, igual desaprovechan los actores Marvel. Quizás bueno, que yo quiero que me traigan un villano ya de vuelta, no sé cómo, no sé si el Loki o algo, Black Widow, o no sé, pero necesito al Barón Zemo de vuelta. O Alexander, el que hizo Robert Redford, también fue un buen villano. Alexander Pierce. Sí, también claro. Fue un buen villano. Es que yo creo que un poco también lo que... Y William Hurt saldrá en la serie de She-Hulk, tiene que salir, pues. O sea, yo creo que tiene que salir. Y deberían presentar una Betty también, pues. Pero es que depende. Betty Ross, claro, y... Bueno, canónicamente Betty Ross sigue siendo la hija de Liv Tyler. Esta secuencia está muy buena. Nada que decir, la secuencia de acción para mí fueron lo mejor de la película. Claro. Pero, retomando un poquito lo de William Hurt, yo creo que debería aparecer, pero también hay que ver desde qué perspectiva va a ir la historia. Exacto. Claro. Hay que ver eso. Desde qué lado la toman. Pero, mira, pero como te digo yo por lo menos esta película, visualmente la película no está mala. Sí, sí, Marvel visualmente, nunca te va a fallar. Visualmente no está mala, pero sí la película te deja... A mí personalmente yo la vi y te deja un sabor como... Agridulce. Sí, porque en realidad, tú te pones a pensar, en realidad, ¿es necesario hacer tanta película del superhéroe? ¿Es necesario seguir con toda esta onda de entrelazar un personaje con otro para acá, para allá? Como... Ahí yo creo, yo siempre he dicho, y a mí, yo en mi tiempo de infancia yo leí hartos cómics, cuestiones, uh-huh. Pero yo siempre he dicho que hay héroes que son para las revistas. Exacto. Hay personajes que son para las revistas o para hacer algo, para hacer alguna serie de televisión. O de compañía. Pero no todos. Pero no para una película propia. Claro, no todos son para pasar al cine. O sea, no puedo decir que Marvel tiene como mil y tantos superhéroes. Ya, hagamos huevón. Están todos los superhéroes. Empecemos a hacer mil películas de todos los superhéroes. No, pues porque hay un... ¿sabes, Trek? Que hay un tema. El agotamiento que hacía Ángel de la fórmula. Claro. Y la otra es que la gente ya va a ver las películas de Marvel por inercia. Ojo, cuidado con lo que voy a decir. No por el personaje a lo mejor. Sino por costumbre. Sino por en qué me va a influir para el resto del UCM. ¿Sí? ¿Qué es lo que sí. tengo que saber? Y no me puedo perder en esta película. Bueno, las series son lo mismo. Las series son un gran trailer. Claro, sí, es lo que he dicho, sí, es cuando va a aprender de trailers. Pero te enriquece el personaje. Acá en Black Widow fue como, vamos de nuevo. Fue como que no, sin ganas. Black Widow, Black Widow está al nivel de ¿cómo se llama esto? De la Capitana Marvel, de ese tipo de películas. No, no sé si es Capitana Marvel. Mira, te lo conoces mejor. Te diría como una Iron Man 3. Ya, mira, yo para mí dentro Capitana Marvel la encontraste. Dentro es más mala. Sí, la Capitana Marvel es la más mala de todas. Dentro de todo, yo diría que Black Widow, si la comparamos, ponemos así la balanza con Capitana Marvel. Es mejor, no, es más entretenida. Mira, la película esta te dura 130 y tantos minutos. Son dos y horas y algo. Pafletera, y sin serlo. Sí. Y ojo que lo es. En muchos aspectos, pero no es tan obvio. No. No molesta. Pero a lo que yo voy, o sea, si la comparo con Capitana Marvel. Es mejor esta. Mil veces esta. Sí. Aparte que. Porque. Capitana Marvel tiene hasta gato y. Scarlett Johansson, en Capitana Marvel a mí me pasó. Que me enganchó más el personaje del gato. A mí igual. Que la película misma, sobre todo en esa secuencia, en ese juego que había con el Samuel Jackson. Con Samuel L. Jackson, con el gato, güey. Era más entretenido ver esa secuencia que la película entera. Yo la vi en el cine. Claro. Yo también la vi en el cine con mi amiga y salimos. Igual que Me. Sí, me acuerdo cuando tú me comentaste. Pero Me tirando así. Se evidencia que la crítica que Disney y Marvel tiene comprada la crítica. Sí. Hicimos la crítica a la voz esa película, pues, güey. Porque la tiene para el vídeo. La Capitana Marvel. Por la Capitana Marvel. No, y esta también, pues, tiene 80% de Marvel de Tomate, por ahí va. Por Black Widow. Porque mira, yo. Piensa tú una cosa, esta película ya, después de todos los aplazamientos que ha habido, termina estrenándose en una fecha que dentro de todo el tema de la pandemia, que todavía no hemos salido, de hecho Los Ángeles nuevamente van a volver a... porque las cifras aumentaron, pero así de un día para otro. Si tú lo ves, esta película, el personaje de Scarlett Johansson va muy bien. Exacto. Esta película tiene grandes falencias, y que yo creo que un poco también lo que cuando yo vi la de A Quiet Place, que esperemos que la vean ustedes para que la comentemos,
También ya es una franquicia que se ha usufructuado demasiado de todos los subproductos que hay entre medio. No, pero yo tengo un vacío de guión en la película, a ver si ustedes me lo pueden explicar. El gallo que se conseguía las cosas a Natasha, que termina consiguiéndole la nana y todo eso, ¿de dónde sacaba tanto? O sea, si me hubiesen justificado que era un Kree disfrazado y que se podía conseguir tecnología de cualquier parte, te la creo. Pero el personaje es como bien... Era como, yo al principio, como tratar de hacer conectar con un lado humano a Natasha, como tratar de hacerla reír. O ponerle un amigo. Así. Y luego te lo pago así insinuación. Claro, así, ¿qué onda? Te lo pago con carne, así claro, como. ¿Sí? Bien, de hecho, sí, pero, como, después te lo pago. Yo en un principio. Lo ponemos día. Claro. Yo en un principio pensé que era algo así. Pero si era una insinuación. Cuando si tú ves la escena. Y le pones la cola y. Sí, pues. Y aquí estamos con cosas, pues. Y cambió luces. Sí. Había ahí una tensión ahí entre ellos. Yo ahí ese personaje como que lo encontré de más. Y un abuso de parte de ella para que consiguiera cosas también. Sí, no, pues es obvio. Claro, él tiene el enfoque. Pero ese personaje yo lo encontré de más, no sé. Pero ahí es como... Es lo mismo que está... Que el fin de semana terminé de ver... bueno, un poco para que cerremos lo de Black Widow, después comentamos lo otro. Uh-huh. General, ¿la recomiendan? ¿No la recomiendan? Sí, bueno, si te gusta el MCU y quieres seguir su historia, mira, pues si te gusta ya empezaste ya con esta franquicia, tienes que ver todos sus productos para no... ¿Qué les pareció la escena final? No, si fue increchando la película, a mí me pareció muy buena la escena final, ojo, la pelea y todo. Ojo, vean la película porque la escena sale al final de los créditos. Ah, la escena final, cuando aparece la... Sí, buena. La actriz de Seinfeld. Que también salía en Falcon. La actriz de Seinfeld. Sí, también salía en Falcon, que recluta al US Agent. Es que yo no la vi, porque no... De hecho, le hicieron ya un cambio estético. Tiene claro, un sí, morado. Sí, sí. Así que, bueno, pero buena introducción después de todo para la nueva Black Widow. Uh-huh. A mí, simpática la chiquilla. A mí, como yo les digo, pasa la antorcha, digo. La película igual me gustó. Sí te deja una sensación de desgaste, te deja una sensación rara la película porque en cuanto a lo que es su puesta en escena, está muy bien hechita. Claro. Las tomas, digamos, de los paisajes, de los lugares, las secuencias de acción, todo eso, la película está muy bien hecha en ese... Pero la secuencia final, por ejemplo, está cuando están peleando y se empieza a destruir todo. De repente uno se queda pensando así, pero ya, está bien, son superhéroes, pero esta cuestión ya es peor que para cada uno chico, ¿no? Es peor que porque les pasan por todo, se salvan, hay una baranda donde tenés que agarrarte, bueno, entonces como... Oye, pero ¿no creen ustedes que la desinflada de esta película haya sido porque la gente ya sabía el destino de Black Widow de antemano? También. Sí, sí. Porque no había una tensión de que, ¡ay, se va a morir en esta película! ¡Ay, le va a pasar esto! Es que, ¡ay, le va a pasar! No, porque la gente ya sabía que se había muerto. No sé si lo he sacado. Mira, acá, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero el proyecto de esta película viene del 2004. Y estuvo en manos de Lionsgate en un principio. De hecho, Lionsgate obtuvo los derechos exclusivos de Black Widow. Obtuvo los derechos de Black Widow y en junio, en abril, perdón, de ese año, anunciaron al escritor, al director y todo eso, y habían comenzado ya todo el trabajo de producción. Pero lamentablemente, en junio del 2006, Lionsgate cancela definitivamente el proyecto y los derechos pasan a manos de Marvel Studios. De esa época, Marvel ya tiene los derechos desde el 2006 de Black Widow. Yo creo que esta película la mataron en hacerla en esta fecha. Sí, esta película de Jenka la ha hecho mucho antes de, o definitivamente no haberla matado como murió en el... Porque yo creo que lo que tú dices tiene razón. Ese fue un punto que también juega en contra para esta historia. Claro. Porque tú decís, pero si ya murió ya... ya fue, o sea, ¿de qué me sirve? Si tú ya tuviste algunos pequeños racontos de la historia en la anterior película de ella. Claro. ¿Para qué una película más? Entonces no se justifica mucho. O sea, era más interesante la historia que contaba Black Widow cuando conocía a Winter Soldier. Claro. Cuando decía, por esto no puedo ocupar claro. Bikini. Era claro. Más interesante que, claro. que la película en sí. Pero... Entonces, ahí como que... Pero bueno, ya cerraron ya el capítulo. Yo creo que ya Black Widow ya entregó ya su... No, de hecho... Y chao. De hecho, no. Que Feige le regaló a Scarlett Johansson su traje envuelto y le hizo como toda una... Bien bonito, dijo. Que no es un mal... Mira, no es un mal personaje, pero sí yo creo que si uno lo analiza fríamente,
No es que tiene que tener un fin, no es que sea un mal personaje, tiene que tener un fin también. No. Sí, tiene que traspasar a las nuevas generaciones. Pero es que esto también te demuestra una cosa, si tampoco no es llegar y hacer películas de superhéroes y cuestiones. Porque Robert Downey Jr. no puede seguir haciendo Iron Man. No, pues si ya tiene no, como 70 años, no, 60 pues si, años. No, pues si ya no lo va a hacer, si dijo que no, se separaba. No, si ya no puede, ya. Pero puede hacer la voz de la inteligencia artificial. Claro, puede ser no, como si un Jarvis. Él dijo, y de hecho ya está aceptando otros proyectos, y le está yendo regularmente bien. Sí, como Doolittle, qué buen proyecto. No. Proyectos para televisión. Ah, ok. Proyectos para televisión. Sí, está más dedicado a la producción. Sí, él decía de que ya él, en seguir en producciones así como protagónico principal de Marvel, él ya salió y no vuelve. Sí, uno tiene que cumplir un ciclo. Él dijo que iba a seguir un poco los pasos del papá, ahora que falleció el papá. Uno tiene que cumplir un ciclo. Sí. Los actores también. De una parte, si ya terminaste, ya la fórmula se va descartando, claro. Ya tenés que retirarte. Donde... Y aparte la gente te tiene que dejar de ver un tiempo. Para que tú tienes que estar un tiempo fuera en pantalla para que la gente no se sature de la imagen de actor, porque es como pasó con Hugh Jackman, lo veías en Wolverine, en el Showman, en tal película, en Australia. Un desgaste, y hasta que lo reventaron. Y ojo que la Roca también debería. La Roca también, claro, debería bajar un poquito. Toretto también tiene que bajarle los cambios. O sea, le sale hasta la sombra a Toretto. Entonces. Mira, ahí es donde. Para que no nos tendamos más con el tema, ahí es donde también está la inteligencia de la parte que dirige, porque está bien que la ambición, tú querés ganar, pero realmente tienes que darte cuenta de que chucha, tengo un actor de 40 y tantos años, weón, o 30 y tantos años, ya hacemos cada tres años, cuatro años una y otra película. Puta, ya tiene 40 y tantos años este actor, weón. Empecemos a buscar ya otro actor más o menos para enganchar. Bueno, por eso. Pero no, lo bueno es que lo que hacen. Lo aprovecharon para estas películas. Sí, pero también lo compadre, ¿qué es lo que hacen? Aprovechan el personaje hasta el final y después empiezan con la onda. Chucha, ¿con qué lo relevamos? Pues claro. También, cortemos el tonteo, pues sí. Oye, ¿cuántas películas lleva el MCU entre serie y todo? ¿Como 30? Como 20 y tanto. Sí. ¿Pero cuándo partió originalmente? En 2008. No, cuando fue Endgame iban 33 películas. Porque partió, esta cuestión partió con Hulk, no, con Iron Man. Iron Man 1 en el 2008. Sí, después Hulk. Ya. No, después, Iron Man 2. Después Thor, Capitán América. Capitán América, Thor. No ya sé. Se viene Wannabe, que viene en forma primaveral. Anda tirando panfletos y cuestiones así. Uno muerto de frío y Wannabe en pelota. No, sí, claro. No, sí, yo creo que para la próxima va a llegar desnudo. Aquí, sí. No siente frío. Y uno va a estar como bufando, tal lo que claro. Sí, sé que nos va a decir una pura cuestión y nos va a cagar. Sí. Sí. No es tan viejo ya. Sí. No, claro. Bueno, eso con Black Widow, así que tarea para que la vea, Saúl. Disney. Sí, vamos a ver. Bueno, ya va a estar acá. Quiere pagar, ¿viste? Ya va a estar acá Saúl. Paulina, Pauli, más conocida, nos dice: Hola chiquillos malos. Bad boys. Gracias, Pauli, por saludarnos y por estar. Saludos. Hoy día a las 18:30 horas, chicas malas. Sí, próximamente vamos a tener a Pauli acá en la butaca, si Dios quiere, comentando de cine, porque sabe bastante, así que eso es súper interesante. Adrián Valenzuela también nos manda saludos, nos dice: Hola, que tengan un fantástico inicio de semana, les mando un abrazote a cada uno de ustedes, un fuerte abrazo para usted, para ti también, Adrián, hasta México, y gracias por estarnos viendo a esta hora. Yeah, en breve se nos viene Saúl con el mundo Wannabe, con los tops. Para que esté. Y me gustaría que Saúl estuviera, si que tú puedes, en el espacio noticioso para hablarlo de Cuba. No sé si te interesa. Mataste un video. ¿Qué es eso, Cuba? Cuba, po, Cuba. País, po. Cuba. ¿Cuba libre? ¿Un traguito? Ahí en Cacuido, de hecho, salía. ¿Sí? Sí, salía. No, pero a mí personalmente, así para terminar la película, me gustaron mucho las secuencias, ese cambio de escenario, cuestiones. Me gustó mucho ese sistema. Sí, es muy buena. Sutil que el que usaban en Civil War, que te ponían Wyoming, así un tremendo. ¿Sabes por qué me gustó? Porque incluso el juego de letras es básico y simple. Claro. Pero las tomas. Son como de cambios imposibles. Sí. Preciso. Sí. Pero los cambios también existen. En ese sentido, un 7 para Marvel, para Disney, por el trabajo visual y secuencia de acción, que es muy bueno, pero lamentablemente hay que ser honesto, la historia no convence mucho. No, y también se nota que hay un desgaste, lo mismo que pasa cuando vean la tercera del Conjuro. Se van a dar cuenta que también ya hay un cierto desgaste en cuanto a la historia. Sí, un poquito es eso. ¿Y eso? ¿Qué nos vamos ahora? Nos vamos a